Vamos a ir aquí forrando nuestra liga con medios puntos. Aquí empezamos. Vamos a ir tejiendo medios puntos alrededor hasta llegar al principio. Así es como vamos a continuar tejiendo alrededor de nuestra liga. Ya que terminamos aquí de forrar nuestra liga, vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Tejemos una cadena y vamos a cortar aquí nuestro estambre. Así es como nos tiene que quedar nuestra liga ya forrada. Continuamos aquí para tejer nuestro moñito. Vamos a empezar con un nudo corredizo y vamos a tejer 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 22 cadenas. Empezamos en, el, en la siguiente cadenita. Vamos a tejer aquí un punto deslizado. Después vamos a tejer en la siguiente cadena un medio punto. Después en la siguiente cadena vamos a tejer una vareta. En la siguiente cadena tejemos una vareta. En la siguiente cadena vamos a tejer una doble vareta. Hacemos doble lazada, metemos nuestro gancho y sacamos de 200. Dos dos. Una y dos. Continuamos aquí con en la siguiente cadena una vareta. En la siguiente cadena tejemos una vareta. En la siguiente cadena vamos a tejer un medio punto. En la siguiente cadena vamos a tejer un punto deslizado. En la siguiente cadena un punto deslizado. En la siguiente cadena un punto deslizado. En la siguiente cadena un medio punto. En la siguiente cadena dos una vareta. En la siguiente cadena una vareta. En la siguiente cadena una doble vareta. En la siguiente cadena una doble vareta. En la siguiente cadena una vareta. En la siguiente cadena una vareta. En la siguiente cadena un medio punto y en la siguiente cadenita un punto deslizado. Continuamos, giramos aquí para tejer esta parte de aquí y vamos a tejer aquí aquí mismo vamos a tejer un punto deslizado y en el siguiente un punto deslizado. Ahora vamos a tejer aquí un medio punto y continuamos aquí en el siguiente una vareta, en el siguiente una vareta en el siguiente, una vareta, en el siguiente una doble vareta, en el siguiente una doble vareta, continuamos aquí en el siguiente con una vareta, en el siguiente una vareta, en el siguiente punto un medio punto, y ahora vienen los tres puntos deslizados. Vamos a tejer aquí uno, dos y tres. Continuamos aquí con un medio punto, una vareta, en el siguiente una vareta, en el siguiente una doble vareta. En el siguiente una doble vareta. En el siguiente una vareta. En el siguiente una vareta. En el siguiente punto un medio punto. Y cerramos aquí con un punto deslizado. Dejemos una cadena. Y vamos a cortar aquí nuestro estambre, aquí así nos va a quedar nuestro moñito. Únicamente vamos a esconder esta hebrita por la orillita de nuestro moño. Continuamos ahora vamos a continuar tejiendo parte de nuestro moño.

Ahora contamos aquí, una, dos, tres. En la cuarta cadena vamos a tejer una vareta. En la siguiente cadena vamos a tejer una vareta. En la siguiente cadena una vareta. Así vamos a ir tejiendo varetas hasta llegar al otro extremo. Ya que terminamos de tejer todas las las varetas, terminamos aquí con una, dos, tres cadenas y vamos a tejer aquí un punto deslizado. Tejemos una cadena y vamos a cortar aquí nuestro estambre. Y ahora vamos a esconder estas dos hebritas aquí, por la orillita. Ahora a continuación vamos aquí a, a juntar estas dos partes para formar nuestro moñito y unirlo a nuestra liga. Entonces aquí... esta hebra vamos aquí ir amarrando Con una aguja vamos aquí a dar vueltas para luego rematar. Así nos va a quedar. Ahora aquí por la parte de atrás. Aquí está ya. Únicamente cortamos aquí la hebrita y aquí ya quedó nuestro moño. Así es como nos va a quedar nuestro accesorio para nuestras bebés nuestras niñas aquí está otro de otro color espero les haya gustado el vídeo del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias